¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Estoy bien, muy bien. ¿Y cómo tú? Bien, bien. Oye, pues quería que nos compartieras un poquito cómo sientes el ambiente de la gente de habla española aquí en Yabaguán. ¿Qué nos puedes compartir de eso aquí? Ah, muy bien. Entonces, te ha sido una reunión muy interesante. Ya solo ahora empezamos, pero ya tenemos la oportunidad de encontrar varias personas que hablan español, que es muy interesante. Esta es mi cuarta Yabaguán. Y me recuerdo que en las primeras Java Ones no he encontrado muchas personas que hablan español y pienso que tengo visto que todos los años viene cada vez más gente de países de Sudamérica, de España, que hablan español. Entonces es muy interesante que tenemos toda esta comunidad que habla español aparecer con más fuerza aquí en Java One y esperemos que continúe a asistir más gente que pueda venir al evento porque es algo muy interesante para los desarrolladores para poder aprender y poder conocer unos a los otros. Oye, desde tu punto de vista como gente habla hispana, ¿qué es lo más valioso que tú has adquirido en los Java One? Pienso que el más valioso fue la interacción con la comunidad. Desde que he venido por la primera vez, no conocía a nadie. Cuando vení la primera vez, no vení solito, no conocía a nadie. Y entonces la comunidad me recogió y me enseñó todo lo que es esta comunidad, cómo hacer muchas cosas, los proyectos de Adopta JDK, Adopta CSR. Oye, y por ejemplo, ¿cuál sería el mensaje para participar en comunidades, ya sea de habla hispana o no? La mensaje es que si no tiene un bug, que lo hagan en su ciudad. Si lo tienen, empiecen a ir a ese bug y empiecen a hacer sesiones. Yo, como lo dice la primera vez que vení, nunca habría hablado en público. Desde entonces ya he hecho Java One. En el pasado fue mi primera vez que fui speaker, este año también. Entonces, si yo lo pude hacer, pienso que todos lo pueden hacer también. La comunidad es muy abierta a eso y está siempre en busca de nuevos speakers y otras cosas. Entonces, envuélvanse con vuestros hooks. Si no tienen hooks, hay un muy interesante que es el Virtual Hook, que es el hub virtual y solo tienen que tener un ordenador y acceso a internet, que todos tenemos, y pueden ver sesiones casi todas las semanas. Gracias, Roberto. Muchas gracias.